¿Qué tal, mis amigos? Yo soy Don Pepe en mil profesiones. El día de hoy voy a hacer un video. Hace unos días me habló una persona de Florida que él pintó su carro y le quedó muy rasposo el clear, entonces quiere volver a lijarlo. Quiero decirle que ese clear, como haya quedado rasposo, como quiera se arregla. Mire, aquí manché este carro, que este carro es mío, y le voy a demostrar cómo se limpia, cómo se arregla. Por ejemplo, aquí fue donde puse clear para que quedara como el carro de él. Mire, vamos a arrimar un poco la cámara para que se oiga el sonido donde está rasposo. Ok, aquí está rasposo, acá no está rasposo. Quiero que vean aquí, miren. Aquí no se oye nada en absoluto, aquí sí se oye. ¿Por qué? Porque apliqué un clear para que vea, para que el clear quede como el que puso él en su carro. Y quedó un poco rasposo. Ok. Le digo que no se preocupe porque mire cómo vamos a arreglar este problemita. Este es algo muy sencillo. Por ejemplo, como a él le quedó rasposo el clear, brilloso pero rasposo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar una lija 1500. Lija 1500. Y vamos a quitarle todo lo rasposo. Y ahorita lo vamos a pulir. Ok. Vamos a empezar aquí donde está más rasposo para que vean cómo se hace este trabajo. Este trabajo en realidad es algo muy sencillo, no es muy complicado. Y la gente que le queda un trabajo así medio rasposo, como que se desanima. No, 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 no pasa nada. Todo esto se vuelve a reparar. Se le quita todo lo que está rasposo con una lija 1500 y luego vamos a pulir. Es de esa manera en que vamos a quitarle todos los rasposos. Ahorita les voy a mostrar cómo queda aquí, donde voy a pulir y cómo va a quedar acá. Donde está rasposo, se escucha cuando uno le talla. Y donde no está rasposo, bueno, pues ya no se escucha. Ahorita van a ver cómo va a quedar. Esto es algo realmente sencillo, no es mucho problema. Por ejemplo, para la gente que va empezando estos trabajos y les queda un poco rasposo el clear, no pasa nada, pues nada más hay que lijar para pulir. De hecho, cuando acabamos de pintar un carro, también a los 2 o 3 días le damos una pulida porque se le pega alguna basurita o algo y esa es la manera de repararlo. O sea, le cae alguna basurita, lijamos perfectamente y luego pulimos y queda ya perfectamente. Esa es la situación. Ahorita van a ver cómo queda esto. Esto es algo realmente sencillo, no es muy complicado. Y esta persona me hablaba, decía, no, mira, pues es que me pasó esto. Le digo, no, no te preocupes. Voy a hacer un video para que veas cómo se hace este trabajo. Que es muy sencillo, eso no es para preocuparse. Nomás que hay gente que como va empezando en este trabajo, pues sí como que se agüitan por este tipo de cosas, pero no, esto es muy sencillo. Ahorita vamos a ver para que vean cómo va a quedar. Se lija perfectamente, se opaca perfectamente. Y luego ya pulimos. Ahorita vamos a notar la diferencia de un lado a otro. Ahora, en estos casos metemos una lija 1500. Ya cuando es algo un poco más fino, un carro más nuevo, algo, metemos dos. Yo meto a veces 1000, 2000 y luego una lija 3000. Y ya queda perfectamente el trabajo, no queda ni un detallito. Pero es un poco más despacio el trabajo. Ahorita vamos a ver. Aquí yo estoy metiendo lija 1500 y si quiere que le quede un poco más fino, meta lija más delgada. Por ejemplo, ahorita voy a meter una 2000.
una lija 2000 y así se hace el trabajo más sencillo. Ya no batallas tanto para la pulida, pero ahorita van a ver cómo va a quedar este trabajo. Ahora déjeme decirle también, yo estoy puliendo con la mano. Esto, yo tengo una lijadora que se usa el velcro, pero en este caso lo estoy haciendo así, de esa manera, porque el muchacho no tiene herramienta. Esa es la situación. Cuando no se tiene herramienta, pues hay que darle con la mano. Esa es la situación. Pero lo correcto, pues, es ponérsela a una lijadora de velcro y haces el trabajo más rápido y más perfecto te queda el pulido. Esa es la cosa. Ahorita van a ver cómo va a quedar esto. Es algo muy, muy sencillo, esto no es complicado ni nada. Nomás que la gente cuando ve un trabajo que le queda un poco rasposo, queda brilloso pero rasposo, entonces como que se agüitan un poco, pero no se preocupen, esto es muy sencillo. Ahorita voy a ya quitarle el agua, secarlo, y les voy a enseñar cómo queda la pieza antes de sacar el brillo. Ok, miren, aquí la pieza, quiero que vean exactamente cómo quedó ya opacada, pero voy a pasar el trapo de aquí a acá para que ustedes noten la diferencia cuando uno limpia. Por ejemplo, si yo limpio aquí, no se va a escuchar un sonido, pero si yo me paso hacia acá, se va a escuchar. Aquí no, pero aquí sí. ¿Por qué? Porque aquí está brilloso, pero está áspero. Acá ya no está brilloso. Ok, pero ahorita le voy a sacar el brillo, miren. Ahí está opacado perfectamente. Ahora voy a sacarle el brillo. Usen, cuando van a hacer este trabajo, miren, el Robin Compound. Ese es para meter un corte. Un corte rapidón, rápido. Ok, vamos a pulir aquí. Ahorita se van a dar cuenta que en realidad esto es una cosa muy sencilla, no es complicado. Para la gente que va empezando a hacer este trabajo de pintar carros, no le hace que le quede áspero. Se vuelve a pulir, se pule. Thank you.
Ok, aquí quiero que vean cómo quedó. Aquí el brillo, miren cómo se refleja la mano. Aquí ya está perfecto, miren, no se siente nada en lo absoluto. Ahora vemos de este lado que se escucha mucho. ¿Por qué? Porque acá no está pulido. Esa es la situación. Veamos la diferencia. Lo que no está pulido y lo que está pulido. Como le digo, aquí mire. Aquí yo quedo perfecto. Ahora, le puede quedar más brilloso si usted quiere, si mete una lija 3000. Ok, después de que usted mete una lija 3000 y le saca el brillo, nada más aplique un poco de cera. Esa es la situación. Ahorita va a ver. Y ya esto así queda. Mucha gente me pregunta en ocasiones que cada cuando se pone la cera. Bueno, la cera se pone cada que lave usted su carro. Cada que lave su carro puede aplicar la cera y así evita de que se le vaya el brillo. Hay gente que pule un carro o lava un carro y nunca lo enceran. La cera es para que cubre el brillo, para que proteja el brillo. Esa es la situación. Esa es la forma. Y así ya no va a tardar mucho en que se pierda el brillo. De hecho, como le digo, usted cuando lave un carro perfectamente y lo encere, pues va a tardar mucho para que se le pierda el brillo a la pintura. Pero esa es la cosa, o sea, con la cera protege todo. Mire, aquí ya le voy a quitar la cera. Y ahorita voy a ver cómo va a quedar. Ahí ya quedó la pieza, la parte que se pulió. Mire la diferencia de esto a esto. Aquí no está pulido, tiene poco brillo, pero está muy rasposo. Y aquí no, aquí está perfectamente, mire. Este video lo hago para la persona que me llamó hace unos días de Florida. Así es como se hace el trabajo, mire. No se preocupe porque le haya quedado rasposo o algo. Esto como quiera se pule y se recupera el brillo. Cuando usted puso su clear que le quedó un poco rasposo, no pasa nada, pues solamente se vuelve a pulir. Y así queda, mire. Quiero que vea aquí, y quiero que vea aquí, donde está pulido, mire. Aquí no se escucha el ruido. Si vemos acá, mire. Esa es la situación, mire, mire, mire cómo está. Pues ese video, mi amigo, para usted que me habló y me comentaba que se agüitó porque puso el clear y le quedó muy rasposo, no pasa nada. Acuérdese, meta 1500 con agua y luego meta una 2000 con agua. Después de que le quede opaco, ya nomás meta el pulidor. Con un polis de este tipo, Robin Compound. Lo pule perfectamente y luego meta una cera. Y así le queda. Ahora, ¿quiere que le quede más fino? Bueno, pues nada más meto una lija 3000, pero esa sí tiene que ser con máquina y le va a quedar mucho mejor. Esa es la forma de corregir un clear que le quedó pulverizado. Esa es la forma, mi amigo. Y bueno, pues ahí está el video que usted me pidió. Yo soy Pepe en mi profesión y si tiene alguna pregunta, alguna duda, algo, hábleme. Usted tiene muchos, todos tienen mi teléfono, hábleme, mándeme una foto y ya le digo cómo reparen este problema. En este caso, lo hice en mi carro porque no tengo otro carro ahorita, todavía no estoy agarrando trabajos por la construcción que estoy haciendo. Pero aquí lo hice en el carro mío y aquí está, mire. Aquí está ya pulido. Y pues bueno, ese es el video para usted que me pidió. Y como le digo, ¿tiene algún comentario, alguna idea, alguna cosa que quiera preguntarme? Pregúnteme, dice el teléfono. Yo soy Don Pepe en mis profesiones, suscríbase, compártalo y hasta pronto.